Has perdido, Megacorp. Llévate tu ecofascismo imperialista a otra dimensión. Despídete de tus plagas frankensteinianas. ¡Vamos, Clank! Demasiado lento, lacayo corporativo. Nos tenías preocupados. ¿Cómo crees que debemos detenerle? No importa, ya tenemos lo que buscábamos. Devolvamos a ese chiquitín al señor Fitzwidget. Cratchit, Spang, ¿sois vosotros? Hemos cumplido con nuestra misión, señor. El experimento está a salvo y en nuestras manos. ¡Esto es fantastuoso! ¡Totalmente maravillástico! ¡Formáis un equipo esplendional! Estamos para ayudarle, señor. Necesitamos las coordenadas del próximo punto de encuentro. Pues claro, voy a enseñaros el recorrido de la mina original de Megacorp. Aquí tenéis información sobre las instalaciones. Manufactura y minería Megacorp, el corcel incansable que dirige a la galaxia en un galope de progreso. Venga a nuestras instalaciones mineras y vea por qué nuestra historia es nuestro bien más preciado. Cuando llegamos, encontramos un planeta totalmente invadido por la selva tropical. Para facilitar las cosas a la fauna local, transformamos la jungla en un desierto fácil de recorrer. Siempre a la cabeza de la innovación, Megacorp inventó el equipo automático de gestión, eliminando así la costosa mejora de la vida y, por tanto, enriqueciendo su existencia. Manufactura y minería Megacorp. Nuestro galope en balsón del progreso y los beneficios. ¡Invierta en nosotros ya! ¿Siguen funcionando esas instalaciones? Por desgracia no, pero son historia pura. He transferido las cordilleras a vuestro sistema de navegación. Nos vemos allí. ¡Ahí está el señor Fitzwidget! ¿Qué ha pasado? Todo va bien. Había algo de chatarra en la plataforma de aterrizaje. ¡Era nuestra nave! No te preocupes, pequeñín. Está asegurada. ¿Entonces tenéis la... entrega? ¡Fabulendo! Vamos, caballeros. Tenemos poco tiempo. Sentaos y disfrutad, chicos. ¿Qué tal un poco de música? Lo ha hecho a propósito. No, es que se distrae fácilmente. Ya, claro. Bueno. Vamos, hay que averiguar cómo salir de aquí.
dice, romper el cristal con llave en caso de emergencia. Espera. Este dice, usar piedra para romper cristal, para coger llave, para romper cristal, para coger piedra. Me encantan los enigmas lógicos. Veamos, si raes el cristal con la... Resuelto. ¡Experimento! ¡Ya! No puedo hacerlo. Tienes 3 segundos. 1, 2... ¡Vaya! ¡Es una chica! No cambia nada. ¿Dónde está el experimento? ¿Se lo hemos devuelto al señor Fizzwitch? Oh, acabáis de poner a toda la galaxia en peligro. Pero... No tengo tiempo para quedarme a contároslo, chicos. Si queréis arreglar el desastre que habéis provocado, mirad esto. ¡Oh, no! ¡Menos mal que no era Susanita! En el centro de pruebas de Megacorp, nos aseguramos de que los productos que compras son seguros para toda la familia. He aquí algunos de los productos que hemos rechazado para su seguridad. La onda infantil, la ratonera nuclear, la ropa interior cáustica y los ninjas cortacésped. Así que la próxima vez que la tostadora no le explote en la cara, de las gracias al centro de pruebas de Megacorp. Vaya, le faltan un par de tornillos. ¿Qué tiene que ver un centro de pruebas con el peligro galáctico? No estoy seguro. Sin embargo, creo que debemos investigar ese lugar. Pues necesitamos nave nueva. Buenos días. ¡Eh! ¡Esa es mi nave! La posesión es una ilusión. ¿No pertenece todo al cosmos? No. Eso es mío. El karma de esta nave está dañado. Solo el poder de los cristales puede curarlo. ¿Cristales, señor? Cristales como los que hay en el árido desierto. Pues no tenemos ninguna idea mejor. Vayamos a por unos cristales. Thank you.
Los cristales me hablan con una sola voz. Oh, oh, oh. Eso ha sido impresionante. Tráeme más cristales y te pagaré una buena pasta. ¿Eh? Oh. Puedes conseguir ingentes cantidades de quitones explorando el desierto y encontrando cristales. A ver si encuentras algo digno de ver. Bienvenidos de nuevo a Detrás del Héroe. El Capitán Quark sufrió otro revés cuando el Tribunal Galáctico le condenó a pagar 6 millones de quitones por daños y perjuicios a los damnificados por el higienizador personal. 2 días más tarde, Quark fue arrestado al intentar huir a Poquitarú. El héroe de antaño, ahora villano, fue encarcelado a la espera de un juicio. Pero al día siguiente se descubrió que había escapado, huyendo por el retrete. Volveremos a Detrás del Héroe tras la publicidad.